Somos agua, somos seres de agua. Una sociedad que no le da su valor al agua, pues ¿qué posibilidades de progreso va a tener? H2OMX es el caso de estudio del Valle de México y lo que hicimos fue tratar de que el espectador, cuando salga de la sala de cine, sepa todo lo que tiene que ocurrir para que esa gota de agua llegue a todas nuestras casas, ¿no? Al igual que qué pasa con todos nuestros desechos, ¿no? Lo que hicimos fue seguir la ruta del agua, básicamente. El proceso creativo fue, primero, aterrizar. Hacer un documental es muy diferente a hacer una película, porque digamos que en las películas ya las piezas ya vienen como en un rompecabezas ya hechas, ¿no? En un documental hay que hacer cada pieza. Nos dimos cuenta que sí, que teníamos que ver un poco hacia la historia, ver la magnitud de la infraestructura que tenemos, que eso lo logramos con las tomas aéreas, y aterrizarlo lo más que se pueda. Fue un proceso muy largo de edición, hubieron dos cortes anteriores a este, y sí, es algo muy gratificante el poder haber llegado a lo que compartimos el día de hoy con ustedes. Somos un país de primer mundo a nivel cultural. Festivales como Ambulante son fantásticos. El documental es un medio muy importante para crear conciencia. Es increíble lo que Ambulante ha hecho. La cartelera que tienen, documentales de primer nivel a nivel mundial, pues es muy gratificante para el ciudadano, ¿no? Tener eventos como estos y muchos otros que se están dando en toda la República.